estiman cientos de quintales, más de 10 horas por jornada, con destino a hospitales, centros de aislamiento y la venta a la población. En la unidad empresarial de base Acopio de Cienfuegos, una fuerza mayoritariamente joven es protagonista de extensas jornadas. Ahora son bastante productivas, estamos enfrentando el problema del virus que está azotando el país y estamos haciendo todo lo posible, las fuerzas productivas, los jóvenes, mayormente aquí a Acopio, estamos dando lo mejor para que la comida llegue al pueblo. Un mínimo de 600 bolsas más o menos. Eso equivale a unos 50 quintales de vianda. Terminamos anoche a la 1 de la mañana y seguimos ahora por la mañana. ¿Tú tienes familia? Sí, tengo 2 hijos, marido y una casa. Aumentar este formato más accesible para llegar a asentamientos y familias es la estrategia de 3 procesadoras similares en Comanayagua, a la que deberán sumarse otros 6 municipios. Por ejemplo, en la ciudad de Cienfuegos, 60.000 núcleos familiares. Hemos tenido la necesidad de incorporar más de 7 unidades productivas de otras empresas del sistema de agricultura junto con el sistema de Acopio en la producción de los mixtos de vianda, que deben empezar en una distribución regulada para todos los núcleos de familia de la ciudad de Cienfuegos. Productos antes con destino al turismo se reorientan al sistema de Acopio y su red de venta, vital en ausencia de las ferias, cuyos dependientes también se han protegido. Hemos creado 47 puntos de ventas en la ciudad, están concurriendo más de 109 productores directos y el resto de las empresas también vienen asumiendo puntos específicos. Se incrementan inventarios de conservas y para ello no se detiene una fuerza mayoritariamente joven que se vale de quienes han vivido más para aportar en tiempos de la pandemia. Desde Cienfuegos, Ismary Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.